Hoy martes 4 de la mañana y con este pelo levantado nos vamos a Las Vegas. Empieza mi experiencia para ir a la esquina del UFC. Importante, vamos a darle al café. Aquí me estoy haciendo los huevecillos a la plancha. Ya hemos pasado el primer control para pasar a Estados Unidos y al único que paran es a mí, tiene cojones. Pero bueno, ya estamos más cerca de cruzar. Y ahora pillaremos el tranvía ahí en San Isidro, se llama esto, hacia el aeropuerto y un autobús, que es que va con bastante tiempo de antelación. Hoy hemos dormido súper poco, 4 horitas, pero nada, ahora descansaremos cuando lleguemos al hotel y a disfrutar. Ya estamos aquí esperando el aeropuerto, en la puerta 5, aún queda bastante. Jesús de recorte, su debut en UFC, y yo tengo la suerte de estar en su esquina. Es la primera vez que voy a un UFC y me hace mucha ilusión, sobre todo de acompañar a un compañero de entrenamiento, el cual nos hemos ayudado mucho, y muy buena gente. No es suerte, es puro trabajo, y tu trabajo, carnal, lo aprecio un chingo, güey. Muchas gracias. Nos vamos ya para Las Vegas. A la mejor experiencia que va a vivir Jesús en su vida. Y la mía también, por acompañarlo. Bueno, aquí estamos con Jesús. ¿Qué nos toca ahora llegar, Jesús? Explícanos, ¿qué tienes tú el horario? Pues ahorita hacer check-in, llegando al hotel. Después vamos a checar los guantes, el chorcito, el equipo, las medidas perfectas. Y después vamos a tener una conferencia, algo así, con unos medios de Asia. Me quieren conocer por allá. Y ya tenemos la tarde libre. Ahí, ahora os informaremos, chicos. Ya llegamos a Las Vegas. ¡Oh! Ahora ¿listos? Sí. Vamos. Pues nada, ya hemos llegado a Las Vegas. He bajado en el aeropuerto esto. Me entra un poco de nostalgia de cuando vine yo a pelear. Pero no me pude llevar el contrato. Pero bueno, estoy feliz ahora de acompañar a Jesús en la esquina. Seguro que será una gran experiencia. Y ahora con él nos iremos a coger, no sé si hoy o mañana, el Fight Kit este del UFC, con la mochilita, el chándal y todo. Y la verdad que os enseñaré cómo es el UFC desde dentro, porque tiene que ser brutal. Mola mucho aquí. Puedes recoger las maletas y jugar a las maquinitas y arruinarte a la vez. Nada, güey, un golf. Me dio un cagado, que me pongo un poco. Vamos ahí. Ese estadio se ve que es gigante, ¿eh?
¿Cómo son automáticas por ahí. Ah, son automáticas por ahí. Tienes otra por aquí. Piso número 15. ¿Piso número 15? Sí. Aguilar. Bueno, por fin llegamos al hotel. Son las 3:30, casi las 4. Desde las 4 de la mañana levantados. Estoy un poquito cansado. Ahora llegaremos al cuarto. Estamos haciendo el check-in. Y nada, a ducharnos y a comer algo. Bueno, a comer Fernando y yo, porque Jesús el pobre está en recorte. Ojalá estuviera yo en recorte, estuviera en su posición, pero bueno, seguro que alguna vez estaré. Bueno, el 24 estaré, lo digo aquí en Las Vegas, para pelear en UFC. Y nada, ahora os iré mostrando todo. ¿Cómo siento lo dijo Fernando Mar? ¿Me escucharon a ti, me? So, I believe Lily, his name, either reached out to you or Jesus. Okay, my number, yeah. Okay. Tomorrow? No, call me. Okay. Black skin. Yeah. This is special. Yeah. Oh, yeah, I mean, I have those too. We were trying them earlier, but it just didn't look as good. No, tira la firma ahí. You could switch them too. You can go back. Vamos a agarrar la ropa ahora. I just need initials on these three lines right here. And then it's also saying that if he wants to use like any props or anything like a hat, mask, anything like that for no. His weigh-ins, right now. No, it's not in the mask. I want to see that. Yeah. And the for one day, okay? No, all good. All good. Yeah. Ese no, es muy grande. Small? Yeah, those are small. Yeah, these medium. You want to try small? Yeah. Yeah. Olé. Pruébate, pruébate la armadura. Yeah, I'll throw them right up here. These are Corvettes. Mira, mira, mira. A ver cómo te queda. Yo creo que de aquí es, ¿no? Sí, como que tal. Okay. Sorry, don't worry, but we'll check it out. Ahora sí. You want to try? Lo que hay dentro del hotel. Mucho vicio, mucho vicio. Le pasó esto dentro del hotel. Mira, mira. Vamos a hacer una activación con Jesús para darle caña en su debut en UFC. Perfecto. Vamos a entrenar. Estamos súper, súper cansados, pero bueno, no hay excusa. El viernes hay una cita muy importante. Jesús ha hecho un training camp perfecto. Yo estoy aquí para apoyarlo en todo lo que pueda y a dar al 100%. De eso no tengo duda. Muy bien. Entramos, muy bien.
Ya hemos terminado el trabajo, vamos a ir al 7-Eleven a reponer ciertas cosas. Jesús, ¿qué se siente al haber cumplido tu sueño? Estoy extasiado, estoy increíblemente feliz, muy emocionado de estar con personas cálidas como tú, Dani, y estar cumpliendo mi sueño. Ahí todos chicos apoyando, lo etiquetaré en el vídeo para que lo sigáis todo en mi Instagram también, ¿vale? Hay que apoyarlo. Bueno chicos, me acabo de despertar, ya veis que voy en pijama. Ya tenemos nuestra mochila del UFC, espero que algún día sea por luchar yo aquí. Aquí pone Jesús Aguilar y mi nombre. Y os voy a enseñar todo lo que nos han dado, nos han dado un montón de cosas. Primero, camiseta larga. Otra camiseta corta para hacer los pasos prohibidos. Y acércate un poquito ahora. El pantalón cortito. Listo, majo. Pantalón largo, top. Y ahora nos van a dar otro chándal para el día de la pelea. Otra sudadera guapísima. Así nos han dado cosas, ¿eh? La gorrita. Unos calcetines. Como un neceser. Y ya lo último. Las zapatillas de rock. Bueno, es muy importante la mochila. Que está guapísima. Gracias a Jesús ahí.